queremos mirar, observar, aprender y mejorar para que el 11 de septiembre sea centro de atracción nuestro municipio, la tierra de Ramón Nato Pérez, que iniciaremos con una cabalgata, muestras gastronómicas, entre otras cosas que tenemos preparados para ese día, para que todo el departamento de Casanare, los diferentes amigos del país que nos escuchan, que nos ven, vayan y visiten esa importante tierra, corazón del llano, como lo es Trinidad. Pero bueno, nuestra historia que nos haga otra introducción de ese importante día. Claro, sí señor, estaremos esperando a todos los habitantes del departamento de Casanare y por qué no de nuestro país a que visiten Trinidad Casanare este 11 de septiembre. Tenemos caravana con cada una de las personas que asistirán, cabalgata, show de motocross, diferentes artistas de talla nacional, regional, internacional nos estarán acompañando. Entonces qué bueno que se presenten y acudan a ese llamado, a esta invitación que hacemos en el municipio de Trinidad Casanare para que asistan, disfruten de los platos típicos de nuestro municipio, de todas las artesanías de las mujeres y los hombres de Trinidad y de toda la atracción turística que tengo en Trinidad Casanare, todo para ustedes este 11 de septiembre. Uno de los eventos que más atrae público en estas certámenes es el tema precisamente de los platos típicos. Hay feria gastronómica para ese día. ¿Cuál es el plato así más típico de Trinidad, que es bien el centro del llano? Pues claro que sí, señor, tendremos todo lo que es la carne llanera, por ejemplo, la ternera llanera, tendremos sancocho de gallina, pisillo de chigüire, todos los tungos, todos esos platos y todos esos atractivos gastronómicos que podrán degustar en Trinidad Casanare. Y por supuesto también una feria de artesanía donde todos nuestros artesanos del municipio, las mujeres triniteñas y los hombres triniteños darán a conocer sus diferentes talentos para que también se lleven ese recuerdito de nuestro municipio Trinidad. ¿Cuántos niños participarán? Aproximadamente, pues tenemos organizado que lo más que podamos vamos a invitar en artesanos y personas que preparan platos típicos para que asistan este día, pero estaremos toda la parte de comercio, todas las personas que se dedican o sacan sus productos los fines de semana, los que venden los productos los domingos, que sacan y exponen esos productos también estarán acompañando. La idea es que todas las personas que producen la parte artesanal y la parte gastronómica estén ese día dando a conocer el municipio de Trinidad a través de esos platos y a través de esas artesanías. Alcalde, ¿cómo le ha ido a su municipio con el tema de la reactivación económica? Bueno, gracias a Dios, pues ya el comercio se ha podido abrir, el tema de los bares ya se les dio ampliación de horarios, todo el tema de los restaurantes ya se le dio hasta la capacidad, las iglesias, tanto cristianas como católicas también, le damos la oportunidad porque independientemente que sea un tema religioso también hay una economía detrás de ella. Entonces, todos los sectores del municipio de Trinidad ya han podido trabajar, gracias a Dios, poco a poco el plan de vacunación ha venido avanzando, eso nos ha permitido darle mucha más larga a todo el tema comercial. Entonces, inclusive hay todos los sectores rurales, ya los visitamos también, porque no solamente el casco urbano, también es el campo que se merece esta dosis y hemos podido avanzar. Sin embargo, invitamos a la comunidad, que todavía hay dosis de Pfizer, de Johnson, de Moderna, ahí totalmente gratuita en el parque principal y en nuestro centro de salud, pero que nos acerquemos a vacunarnos ya, no por solamente nosotros, sino por el resto de nuestra familia. Alcalde, la mejor reactivación económica se logra con el gasto público. El gasto público se hace a través de obras para la comunidad. ¿Qué se viene haciendo desde la Alcaldía de Trinidad para el tema de obras, de proyectos, en fin? ¿Qué proyectos se vienen ya para ejecución y que muevan la economía? Bueno, voy a hablar lo que ya está en ejecución. Estamos en ejecución con un contrato de 100 viviendas en sitio propio. Esto genera alrededor por vivienda de 3 personas que trabajan en el sector de la construcción. Segundo, vamos a iniciar la construcción de nuestro parque El Cabrestero. Es un parque pequeñito que se va a hacer, pero con gran símbolos para nuestro sector de esta importante comunidad. 3, una placa huella con la construcción de las alcantarillas para el anillo vial del Bucare. Esto viene por Invía, ya es un hecho. 4, se va a venir la construcción de un sacúdete que gestionamos a través del Ministerio del Interior. También eso va a generar trabajo, economía. 5, ya se firmó el convenio de la pavimentación de hacia la vía al aeropuerto, el cual son alrededor de 3,000 millones de pesos que también va a generar trabajo, no solamente mano de obra, para el gremio volquetero, para el gremio ferretero también, que ellos también quieren, necesitan este tipo de obras. Y el señor gobernador hoy ya me dijo, me susurró al oído, que para la idea es antes del 11 de octubre
de los 14 proyectos que quedaron inscritos dentro del capítulo de regalías, la idea es que tengamos fijo 2 proyectos, pero no soy yo quien se los voy a decir, sino ese día sorpresa que se lo demos a conocer a la comunidad trina. Y el tema del proyecto de las obras de protección que usted logró con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ahí hay también una buena cantidad de recursos. Sí, el proyecto ya ha sido viabilizado, gracias a Dios, pero todavía no le han asignado los recursos. Entonces, de aquí en adelante, personalmente dije, no vuelvo a anunciar nada hasta que ya tenga presupuesto encima y firma casi que contratada. Sí, porque pues no queremos no generar falsas expectativas, porque igual todo es un trabajo, ¿cierto? Pero entonces hay gente que malinterpreta quizás uno el trabajo que está haciendo, pero entonces ahora en adelante es obra ya con presupuesto y contratación, obra anunciada.